Señoras y señores, la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido. Autoridades que nos acompañan. Thank you.
Federal de Mayoría, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, bienvenido. Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que nos acompañan. Damas y caballeros, sean tan amables de ocupar sus lugares. Preside este evento, Sembrando Vida, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, damos la bienvenida a autoridades del presidio. Doctor José Rosas Aispuro Torres, gobernador constitucional del estado de Durango. Ingeniera María Luisa Almores González, secretaria de Bienestar. Maestra Josefa González Blanco Ortiz Vena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Javier May Rodríguez, subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial. Ingeniero León Jorge Castaños Martínez, director general de la Comisión Nacional Forestal. José Encarnación Luján Soto, presidente municipal de Pueblo Nuevo. Asimismo, saludamos a las autoridades federales, estatales y municipales, sociedad civil, así como a representantes de los medios de comunicación. Todos ustedes, sean bienvenidos. A continuación, el uso de la palabra, el doctor José Rosas Aispuro, gobernador del estado de Durango, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de Pueblo Nuevo y de diversas regiones de nuestro estado, que hoy venimos a recibir a nuestro presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien le agradecemos su visita a esta región de la Sierra Madre de nuestro estado, a una de las regiones donde aún existe todavía muchas necesidades, a una región donde la gente requiere, desde luego, de la suma de esfuerzos de los gobiernos para resolver los rezagos históricos que aún persisten. Hoy me da mucho gusto también recibir a la ingeniera María Luisa Albores, secretaria
de Bienestar, bienvenida a este municipio, esta es su casa, a la señora secretaria también de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena. Igualmente, saludar al señor presidente municipal de aquí, a José Encarnación Luján, gracias por la hospitalidad, y saludar también al señor subsecretario de Bienestar, gracias al licenciado Javier May, y desde luego al director de la CONAFOR aquí, al ingeniero Jorge Castaño, bienvenido. Gracias, ingeniera María Luisa, por todo el apoyo que nos ha brindado. Hoy Pueblo Nuevo y todo Durango, sus familias son testigos de que a nuestra entidad han llegado nuevos tiempos de la mano de nuestro amigo el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. No me queda duda que continuar en el camino de la cooperación y la suma de esfuerzos para sacar del atraso a Durango, marcando un antes y un después en esta histórica tierra que requiere de esa solidaridad del gobierno de México. Señor presidente, usted es el que le está cumpliendo a Durango, y la prueba está en que el día de ayer en Tamazula quedó muy claro al ofrecernos todo el apoyo para terminar el eje carretero Santiago-Papasquiaro-Culiacán, obra que tiene casi 50 años de haberse iniciado. Le agradecemos que haya autorizado un nuevo programa que tiene un gran impacto social para miles de familias duranguenses que se dedican a la ganadería. Decirle, señor presidente, que ese programa tendrá un respaldo muy importante en Durango. El programa Crédito Ganadero a la Palabra, que es Durango uno de los estados del norte que entra en este primer año, en este programa tan importante como lo es el programa de Crédito Ganadero. Asimismo, le reconocemos su compromiso con los jóvenes de la región de Las Quebradas, al apoyarnos para concluir la Universidad Tecnológica de Tamazula y la construcción de un albergue para la misma. Estamos en el corazón de la sierra, y desde aquí le agradezco que ayer nos haya confirmado que en este estado que tiene la mayor reserva forestal del país, vaya a tener su sede la Comisión Nacional Forestal. Bienvenida esa dependencia a Durango, que mucho ayudará a fortalecer al sector forestal. Señor presidente, su conocimiento de las necesidades de Durango, su sensibilidad social y su gran corazón son el motivo de que en nuestro estado se aplique el programa Sembrando Vida. Cuando estuvo usted en Durango como presidente electo, dijo que ayudaría a Durango en este primer año de su gobierno con 25 mil hectáreas. Y quiero decirles, amigas y amigos, que el día de ayer le comentábamos al señor presidente de la necesidad que nos han planteado todos los productores del sector agrícola de nuestro estado, de que ese programa se puede extender a otras regiones y que haya más hectáreas. El día de ayer el señor presidente dijo, no solo vamos a apoyar con las 25 que ya iniciamos, sino vamos a incrementarle 25 mil más hasta llegar a 50 mil hectáreas en el programa Sembrando Vida. Que permitirá generar aproximadamente 20 mil
empleos en el campo para plantar árboles frutales, árboles maderables y también no maderables. Ese será el compromiso, además de apoyarlos con lo que normalmente se siembra en la milpa en los primeros años del inicio de este programa. Por su apoyo para este programa y para este incremento, muchísimas gracias, señor presidente. El programa Sembrando Vida tiene como objetivo sacar de la marginación a miles de familias de nuestro estado que aún no han tenido la oportunidad para mejorar su calidad de vida. Le reconozco y agradecemos, señor presidente, que en su gobierno incorpore a Durango en diversos programas de carácter social. Por ello, le agradecemos y reconocemos el apoyo que brinda para los jóvenes construyendo el futuro. Becas para estudiantes de educación media superior, becas educativas para el bienestar y pensión para el bienestar de los adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Decirle, señor presidente, que en estos programas se beneficiará a 270 mil personas entre jóvenes estudiantes y jóvenes que han terminado una carrera profesional y desde luego a nuestros adultos mayores y a quienes tienen alguna discapacidad. Señor presidente, los duranguenses tenemos una gran confianza en usted para sacar a Durango del rezago histórico que, siendo una entidad del norte, tiene características del sur-sureste. Hoy Durango requiere de la suma de esfuerzos. Y en esa parte decirle, señor presidente, que cuenta conmigo, que cuenta con su amigo el gobernador y con todos los duranguenses para trabajar en esa vía, en esa lucha de sacar a Durango del lugar que tenemos hoy en el contexto nacional. Yo hoy no tengo la menor duda que con su apoyo vamos a hacer realidad que las familias de Durango que tienen menos oportunidades puedan acceder a mejores condiciones de vida. Ese es el compromiso que los gobiernos municipales, el gobierno estatal, asume con usted para trabajar totalmente de la mano. Seguimos trabajando de la mano con usted y estoy seguro que vamos a hacer realidad los diferentes proyectos que le he planteado en otros momentos. La construcción de la presa Tunal 2 en Durango, el Metrobús de La Laguna, el gasoducto de Cuencamea a Durango, seguir avanzando en la construcción de más carreteras que permitan llevar el pavimento a todas las cabeceras municipales y darles el mantenimiento a las que ya tenemos y además poner en operación una obra muy importante para La Laguna, como lo es el Hospital Regional, que con su apoyo no tengo la menor duda de que próximamente esa será una realidad para toda la gente de La Laguna. Este día usted da inicio al programa Sembrando Vida, con el que logramos beneficiar a productores del campo, tanto ejidatarios, comuneros como pequeños propietarios, promoviendo el amor a esta tierra, dando justicia social y un trato equitativo a los que menos tienen. Durango posee una gran riqueza en biodiversidad, una gran riqueza que queremos que, siendo esta la primera reserva forestal del país, no solo tengamos la oportunidad de darle un valor agregado a la madera, sino también aprovechemos esas bellezas naturales para que el turismo pueda ser también una actividad que ayude mucho a toda la gente de esta región. Y aquí también, señor presidente, han demandado la construcción de una universidad, de las universidades Benito Juárez, que usted ha venido impulsando para que los jóvenes
no se tengan que ir necesariamente a la capital a estudiar. Aquí solo tenemos el Tecnológico Forestal, que ha dado muy buenos resultados, pero está enfocado solo en el tema forestal. Necesitamos una institución más abierta para todos los jóvenes de esta zona. Finalmente decir que los empresarios de Durango también nos han planteado la necesidad de buscar un esquema donde Durango tenga mayores incentivos para la inversión. No necesariamente lo que se conoce como zonas económicas especiales, pero sí un esquema que permita que los empresarios que se la han jugado en Durango puedan seguir invirtiendo aquí con mejores estímulos para ser cada día más competitivos. Y en esa parte, desde nuestro lado, contará con nuestro apoyo para que los empresarios y usted nos puedan dar la mano en este tema. Durango tiene plena confianza en su gobierno. Le refrendo nuestra disposición y plena apertura para trabajar en un solo equipo con usted, que nos permita atender de una mejor manera las necesidades de este estado. Durango es su tierra, siempre será usted bienvenido a esta que es su casa, porque cuando trabajamos en unidad, aquello que nos imaginamos se hace realidad, y a nosotros nos une el amor por nuestra gente y el empeño de trabajar con usted para poder lograr hacer de Durango y de México el mejor lugar. Muchas gracias. Enseguida se llevará a cabo la presentación del video Sembrando Vida. Con gran alegría, trabajo comunitario y convicción social, estamos sembrando vida también en Durango, porque queremos llevar bienestar a la gente que vive del campo. Este es el reto y lo asumimos con determinación para contribuir a la construcción de un país con equidad, que brinde oportunidades a las personas y los arraigue al lugar donde están sus afectos, su cultura y su historia. Retornamos a la tierra para rendirle culto a su fertilidad, que es bella promesa de bienestar para todos. Aprovecharemos la dedicación y esfuerzo de productores, ejidatarios y pequeños propietarios del estado de Durango. Aprenderemos de su vocación y respeto por el verdor y humedad del bosque. Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios de la Secretaría de Bienestar, que no solo tiene el propósito de hacer florecer el campo, respetar la biodiversidad y preservar la riqueza que emana de los ríos, de la flora y de su fauna, sino que busca promover la inclusión productiva. Sembrando Vida va a ser un parteaguas no solo en México. Yo creo que Sembrando Vida va a ser un parteaguas a nivel internacional. 6 años acompañando al productor, vamos a llevarlo de la mano en la producción, en la comercialización, muy importante esa parte, y entonces va a ser un parteaguas, vamos a ver comunidades que se van a empezar a desarrollar, ¿sí? Vamos a ver nuevamente al campo renacer. Sembrando vida para abatir el rezago en el que se encuentran las comunidades, para reducir la brecha de desigualdad y para terminar con la idea de que vivir en el campo es sinónimo de miseria. El Gobierno de México realizará este año una inversión social de 600 millones de pesos en esta entidad federativa. Comenzaremos sembrando vida en 25.000 hectáreas, para lo cual se contará con la participación de los productores, quienes recibirán 5.000 pesos mensuales por su trabajo de lunes a sábado, 500 de los cuales se destinarán a una caja de ahorro. Se estima que 10.000 productores duranguenses, sean ejidatarios o pequeños propietarios, se verán beneficiados con este programa de bienestar. Se destaca la presencia de los grupos indígenas, huicholes, tarahumaras, tepehuanos, nahuas y coras. En esta tarea se contará con el apoyo de 100 técnicos productivos y sociales. Ya no somos técnicos sociales de oficina, sino tenemos que ir a campo, ir a ver la verdadera necesidad que tiene la comunidad en sí, y qué es lo que hace falta para rescatar y hacer bueno el tejido social dentro de la comunidad. Sembrando Vida dará sus primeros frutos en el corto plazo,
con la siembra de milpa intercalada como maíz, frijol, lechuguilla, canelilla y orégano. En el mediano y largo plazo se podrá aprovechar de manera racional la madera, en beneficio de las personas y las comunidades. Sembrando vida para retomar a la parcela con esfuerzo, trabajo y voluntad, para arraigar a la gente a su comunidad, para tener la certeza de que en el corazón de la tierra queremos sembrar la semilla del bienestar. Gobierno de México. Nos dirija un mensaje. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con su permiso, señor gobernador, presidente municipal y demás compañeros. Primero, darle las gracias por estar el día de hoy en la presentación del programa Sembrando Vida para la parte norte de nuestro país. Para nosotros, como Secretaría de Bienestar, es muy significativo empezar justo acá, en Durango. Comentarles que vamos a estar trabajando en equipo. Hoy, en el equipo de bienestar, vino el compañero Javier May, quien es subsecretario, y en este sentido, el programa que abandera su subsecretaría es justo el programa Sembrando Vida. Pero también comentarles que el que sé también el ingeniero Castaños de CONAFOR es porque vamos a hacer equipo, un equipo integral, y esté la compañera Josefa, que es la parte de Semarnat, porque planteamos entrar a Durango justo con especies forestales. Alguien que conoce mucho de lo forestal es el ingeniero Castaños. Ha tenido un recorrido grande en la parte forestal, pero sobre todo comentarles que para nosotros, como Sembrando Vida, es muy importante de aliarnos de gente que sepa justo de las especies con las que vamos a iniciar a trabajar, porque queremos que nuestro proyecto de Sembrando Vida florezca. Quisiera comentarles algo importante dentro del proyecto que fuimos escuchando en el video. En el video se comenta que vamos a iniciar con 25,000 hectáreas. Estas 25,000 hectáreas las vamos a ir trabajando de la mano con productoras y con productores a través de quienes van a apoyarnos como técnicas y técnicos. Hoy están acá presentes 100 técnicos y 10 facilitadores. Ellos nos van a apoyar porque ellos llevarán la información, y tenemos nosotros que en los 15 municipios que de entrada vamos a iniciar, vamos a trabajar con 526 localidades. Como decía el video, localidades que ya sean ejido, comunidades o pequeña propiedad, vamos a estar visitándoles. ¿Y visitándoles para qué? Para que ustedes puedan conocer de qué se trata este programa. Es un programa de trabajo donde lo que pedimos es un trabajo de lunes a sábado, un compromiso para trabajar otra vez la tierra. Pero en ese compromiso y en este programa de trabajo es muy bonito, como su nombre lo dice, porque planteamos nosotros que quien esté trabajando directamente en el campo al mes pueda percibir un jornal de 5,000 pesos, 4,500 pesos de manera en efectiva en su tarjeta, y 500 pesos se va a plantear para un ahorro para ser utilizado directamente para quienes están en este programa de trabajo. Pero no solo eso, está planteado en el programa de trabajo que cuenten ustedes con el acompañamiento y la asistencia técnica de técnicos que le saben al campo. Serán agrónomos o biólogos, antropólogos o sociólogos que estarán en el campo. No los queremos llenando formatos, sino los queremos acompañando a la gente que esté trabajando. En este sentido, comentarles que cada técnico apoyará acompañar a 100 productores.
Y eso es muy importante, porque acompañará a CIEN en un sentido de estar haciendo un trabajo desde que empiecen a hacer la plantación. Una plantación requiere trabajo, requiere desde el trazado, el ahollado, lo que se le va a colocar para empezar a abonar la planta, pero también dentro de una plantación se requieren materias primas. Una materia prima es la planta. Comentarles también que está previsto dentro del programa Sembrando Vida dotar de planta, una buena planta al productor para que se lleve a cabo esta plantación. También algunos insumos que son necesarios para empezar con la plantación. Si podemos ver, es un programa muy bonito, es un programa muy completo, que cuenta con un apoyo directo para el productor, que cuenta con el apoyo de asistencia técnica y acompañamiento, y que va a contar también con algunos apoyos que son necesarios para iniciar la plantación. El programa Sembrando Vida es hacer una justicia social. Justicia social para quienes fueron olvidados en el periodo neoliberal, las campesinas y los campesinos, la gente del campo. Hoy queremos refrendar a través de la Secretaría del Bienestar el bienestar de nuestras comunidades, de nuestros ejidos, de nuestros pueblos originarios. A mí me da mucho gusto que empecemos con Durango y empezamos en Durango a trabajar también con pueblos originarios. Hoy iniciamos con 15 municipios de los 39, pero como bien comentó el gobernador, empezamos con 25 mil hectáreas, pero para el año 2020 trabajaremos otras 25 mil y entonces en Durango tendremos en total 50 mil hectáreas. ¿Qué implica tener 25 mil hectáreas? Implica el que puedan mes a mes, 10 mil campesinos, 10 mil personas que puedan percibir los 5 mil pesos, 4.500 en efectivo y 500 al ahorro. Implica 50 millones mensuales que va a estar llegando directamente a las comunidades, a los ejidos o a las localidades de pequeña propiedad. Eso es lo que implica. Lo que buscamos es el bienestar de nuestros pueblos, el bienestar de las productoras y de los productores. Eso es Sembrando Vida. Gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Durango, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en El Salto, en este municipio de Pueblo Nuevo, y reunirme con habitantes de todos los municipios del estado, porque hay de la Laguna y hay de la Sierra y de todo Durango. Hay una representación de todo el estado. Me da gusto estar con ustedes esta semana, como siempre, de lunes a viernes. Estuvimos en la Ciudad de México todos los días de 6 de la mañana a 7, de lunes a viernes. Tengo una reunión con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Seguridad Pública, para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Todos los días, de lunes a viernes, yo personalmente recibo el reporte, el parte de los homicidios cometidos
en todo el país, los robos, y estoy pendiente para tomar decisiones y que podamos bajar la incidencia delictiva, que se consiga la paz en nuestro país. A eso dedico tiempo, pero también viernes, después de esa reunión y de esa conferencia en la mañana, ya salgo a recorrer el país. Este viernes, por ejemplo, estuvimos en Badiraguato, Sinaloa. Ayer estuvimos en Tamazula, Durango. También ayer un gran acto como este en Mazatlán, Sinaloa. Hoy visité las Islas Marías y ahora estoy aquí con ustedes. ¿Y por qué voy a estar siempre recorriendo los pueblos? Porque no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso vengo a informarles sobre los programas que se están aplicando para impulsar las actividades productivas, para rescatar al campo del abandono, para que haya trabajo, para atender a los jóvenes, para que haya bienestar. Tenemos que lograr el renacimiento de México. Tenemos que llevar a cabo toda una revolución pacífica, una transformación. Han habido en la historia de México tres grandes transformaciones: la independencia, que encabezaron dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. Después de 300 años de dominación colonial, por esos dirigentes se logró que México se convirtiera en un país libre y soberano. La segunda transformación la encabezó un indígena zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García. Con el movimiento de reforma. La tercera transformación fue la revolución de 1910, que encabezó un hombre bueno, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, apoyado por dirigentes sociales como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, como el general Lázaro Cárdenas del Río. De modo que han habido esas tres transformaciones: independencia, reforma, revolución. Y nosotros ya estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. La diferencia con las tres transformaciones que han habido es que ahora lo estamos logrando y es una bendición que así sea. Lo estamos logrando de manera pacífica, sin violencia. ¿Y en qué consiste? Básicamente, ¿cuál es la esencia de esta cuarta transformación?
es acabar, desterrar la corrupción. Ese es el propósito. Porque ese es el cáncer que está destruyendo al país. Y espero decir pronto, era el cáncer que estaba destruyendo al país, porque ya se acabó la corrupción. Ese es mi propósito. Vamos a acabar con la corrupción. Vamos a acabar con la impunidad. Vamos a acabar con la corrupción. Me canso, ganso. Y voy a explicarles por qué es tan dañina la corrupción. No solo hay que acabarla por razones de índole moral, sino porque el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, siempre se queda en unas cuantas manos. Se va por el caño de la corrupción. Entonces, si evitamos que se roben ese dinero, va a rendir el presupuesto. No va a hacer falta aumentar impuestos para que el gobierno tenga más dinero. No va a hacer falta que haya gasolinazos. No va a hacer falta endeudar al país. Solo acabando con la corrupción. Les voy a poner dos ejemplos. Ayer lo decía también en Tamazula. Llegamos, que apenas tenemos pues como 75, 80 días. Llegamos y nos encontramos que en la Suprema Corte de Justicia ya había un proyecto para que se le devolvieran impuestos a los de mero arriba, porque ¿cuál era la costumbre? Ahí sí puedo decir que eso ya se acabó. La costumbre era de que tenía que pagar impuesto el pueblo raso, todo el pueblo, porque al comprar una mercancía, ahí va incluido un impuesto, ahí va el IVA, una camisa, una chamarra, un sombrero, ahí va un impuesto. Y pagaban también impuestos los trabajadores y los comerciantes, impuestos sobre la renta y empresarios, pero los de mero arriba no pagaban. Y cuando pagaban, se les devolvía. Tenían despachos con abogados leguleyos y siempre solicitaban que se les devolvieran los impuestos que pagaban. Y nos encontramos una resolución donde querían devolverle 35 mil millones de pesos a los que eran dueños de la empresa Modelo, que la vendieron a extranjeros. Y querían que se les devolvieran los impuestos, 35 mil millones de pesos. Ya un ministro de la Corte ya había presentado un proyecto para que se les devolviera ese dinero. Pero otros ministros ya, en estos nuevos tiempos, sabiendo que no se las iba yo a dejar pasar, dijeron, mejor no, y tuvieron que resolver no devolver ese dinero. ¿Cuánto nos ahorramos? 35 mil millones de pesos. Dos, otro ejemplo. Recibía yo en las mañanas el reporte de lo que se robaban de combustible. ¿Cuánto se robaron
de combustible el año pasado con el famoso huachicol, 65 mil millones de pesos. Perforaban los ductos de gasolina, ponían tomas clandestinas y llenaban pipas. No poco. ¿Saben cuánto se robaban? Diariamente 800 pipas. ¿Qué dijimos? Se acabó el huachicol. No va a haber huachicol ni arriba ni abajo. Y ya estamos regularizando el abasto, porque quisieron jugar a las vencidas. Y cuando dije no va a haber huachicol, empezaron a sabotear y a pinchar los ductos para que no se tuviese gasolina en la Ciudad de México y en otras ciudades. Y ellos pinchando los ductos y nosotros vigilando y tapando los huecos, las perforaciones a los ductos y poniendo orden. Bueno, no se ha terminado todavía, porque el problema estaba bien arraigado. Este 21 se van a cumplir 2 meses que empezamos el plan, pero ya no se roban 800 pipas, ahora se están robando 40 pipas al día. Si seguimos así, ¿cuánto nos vamos a ahorrar en el año? 50 mil millones de pesos. ¿Y para quién va a ser ese dinero? Para el pueblo. Por eso les digo que nos va a alcanzar el presupuesto, porque vamos a ahorrar. Había la mala costumbre de que hacían una obra que costaba realmente 100 millones y la cobraban en 500 o en 1000. ¿Quieren un ejemplo? La carretera de Durango a Mazatlán. Claro que es una gran obra, pero costó 10 veces más de lo que debió haber costado esa carretera. Yo creo que la obra, la carretera más cara del mundo por la corrupción. Todo eso se va a terminar y por eso nos va a alcanzar el presupuesto. Por eso vengo a decirles que vamos a cumplir los compromisos, todos los compromisos. Ya empezaron a dispersarse los fondos de las pensiones para los adultos mayores. El pago es 1.160 pesos. Ya son 2.550 pesos, el doble. Y es para todos, porque antes no le daba al que tenía una pensión, una jubilación del ISSSTE o del seguro. Ahora es parejo. Y para ricos y pobres, porque es para todos los adultos mayores, es una recompensa por lo que han hecho los ancianos respetables por nuestro país. El que tiene dinero y dice, yo lo regreso, se le acepta. Pero es su derecho también, es para todos, es universal. También ya empezamos a entregar pensión a personas con discapacidad para que les quede la satisfacción a todos, porque no es el gobierno, es el pueblo. Es una obra de todos. Les queda la satisfacción
les puede quedar la satisfacción que todas las niñas y todos los niños de Durango con discapacidad van a tener su pensión igual que la de los adultos mayores. ¡Todos! Y van a haber becas para primaria, secundaria, 1,600 pesos cada dos veces para estudiantes de familias pobres. Todos los que estudian preparatoria aquí en Pueblo Nuevo, hay como 700 preparatorianos, es decir, que estudian educación media superior. Todos su beca mensual. No solo de Pueblo Nuevo, todo Durango. Van a recibir los jóvenes su beca. Los que estudien en la universidad o en tecnológicos de familias de escasos recursos económicos, 2,400 pesos mensuales de beca. Los jóvenes que no tienen empleo, que no tienen trabajo, se les va a contratar a todos de 18 a 29 años y van a trabajar como aprendices en las carpinterías, en los talleres, en las tiendas. Ahí van a estar capacitándose para el trabajo de aprendices y se les va a pagar mientras están capacitando 3,600 pesos mensuales a todos los jóvenes. ¿Qué tienen que hacer? Buscar nada más un tutor o un maestro carpintero, un herrero, un electricista, un mecánico que tiene un familiar joven sin trabajo. Le dice: vente, te voy a enseñar. Este va a ser el tutor. Puede tener a uno, a dos, a tres jóvenes enseñándoles no solo el oficio, orientándolos para que caminen por la senda de la legalidad y de la dignidad, que no se tiren al monte, es decir, que sean gente de bien. Entonces, a esos jóvenes se les va a apoyar con estos 3,600 pesos. ¿Para cuántos jóvenes? Para todos los jóvenes de Pueblo Nuevo. Para todos los jóvenes de Durango. ¿Saben cuánto tenemos autorizado para este programa? 44,000 millones de pesos. Les aclaro, todas estas ayudas van a llegar de manera directa. Por eso se está levantando un censo, casa por casa, porque se le va a entregar de manera directa al adulto mayor, al discapacitado o a su familia, al joven que tenga la beca. Ya no se va a entregar ningún apoyo con intermediarios. Todos van a tener una tarjeta y si hay un banco, ahí sáquenme dinero. Y vamos a crear una red de sucursales de un banco que nos dejaron, porque los bancos grandes volaron, los entregaron todos, dejaron un banquito que se llama Bansefi, que ahora se va a convertir en un bancote, porque va a ser el banco de bienestar y va a tener sucursales hasta en los pueblos más apartados del país. Y en ese banco
se va a entregar el apoyo con la tarjeta de manera directa desde la tesorería de la federación hasta el beneficiario. Nada de que yo soy del movimiento independiente Francisco Villa o Francisco Zarco o Emiliano Zapata o la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Porque no llega. Llega con moche, con piquete de ojo. Va a ser directo. Así van a recibir también los productores del campo su apoyo con su tarjeta. Ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, van a recibir para su siembra un apoyo. Y quiero decirles también que ya están aplicándose los precios de garantía en Durango y en el país. Estamos comenzando primero con maíz, 5.600 pesos la tonelada. Se va a pagar. Ese es el precio de garantía. Frijol, 14.600 pesos la tonelada. El arroz, precio de garantía. El trigo y la leche, 8 pesos 20 centavos. El litro se va a pagar al productor. Esos precios se van a garantizar, se va a comprar en lo que son los almacenes de Inconsa y en las lecherías de Inconsa. Vamos a pagar estos apoyos también de manera directa. Nada que deja tu maíz, deja el frijol y ya luego te vamos a pagar. No, es dando y dando. Así va a funcionar el programa. Les pido nada más a los medianos y grandes productores que nos esperen. Primero vamos con los pequeños, de 20 hectáreas para abajo. Le tenemos que dar preferencia a los más necesitados. La justicia es darle más al que tiene menos. Por el bien de todos, primero los pobres. Pero no quiere decir que no se va a apoyar al mediano, al gran productor. No, vamos a apoyar la producción, porque aunque se trate de darle apoyo al productor que tiene más hectáreas, de todas maneras ganamos. ¿Por qué? Porque dejamos de comprar los alimentos, lo que consumimos en el extranjero. ¿Qué hicieron estos tecnócratas irresponsables? Abandonaron el campo y ahora estamos comprando maíz y compramos frijol y compramos arroz, compramos gasolinas, compramos hasta mojarra de China, compramos la madera, porque se abandonó la actividad productiva. Ya no va a ser así. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Primero México y luego el extranjero. Pero tenemos que ir poco a poco. El gobernador de Durango es un buen gobernante. Ya, para que quede claro. Y se lo voy a argumentar. ¿Saben que se está aplicando en otros estados el programa de crédito ganadero a la palabra? Y él me dice, si aquí en Durango hay muchos ganaderos que requieren también del crédito ganadero a la palabra. Y ayúdenos. Pues hice ayer el compromiso
y se va a aplicar también en Durango el crédito ganadero a la palabra. Les voy a explicar en qué consiste. Se entregan 5, 10 millones, un semental. Es un crédito sin intereses a pagar en 3, 4 años con las crías. Para ejidatarios y para pequeños propietarios. Ese programa también se va a aplicar aquí en Durango. Y otro programa que también es importante es que van a haber aquí en Durango créditos pequeños que llamamos tandas para el bienestar. Si un carpintero, si un artesano requiere un apoyo, un comerciante, para comprar su mercancía, para comprar herramientas, para buscarse la vida como muchos pequeños negocios, necesita un crédito. Bueno, se va a entregar un crédito, al principio pequeño, poquito, porque es bendito. 6,000 pesos, sin intereses. Se entregan los 6,000 pesos, pasan 3 meses, no pagan, no abonan. Al cuarto mes empiezan a abonar 500 pesos por mes. Terminan de pagar los 6,000 y en automático 10,000. Terminan de pagar los 10,000, 15,000. Terminan de pagar los 15,000, 20,000. Hasta que se canse el ganso. No se va a cansar. ¿Saben qué dicen algunos? Bueno, sin intereses, no va a pagar la gente. ¡Se equivoca! El pueblo de México es honesto. ¿Saben cuál es la mayor riqueza de México? La honestidad de su pueblo. Yo estoy seguro que todos van a responder. El problema de la corrupción no está abajo. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El mal ejemplo se da arriba. Por eso no nos va a costar mucho acabar con la corrupción, porque es como barrer las escaleras de arriba para abajo y se va a terminar con la corrupción. Vamos a apoyar al gobernador de Durango porque se van a invertir casi 2,000 millones de pesos en mantenimiento, en construcción de caminos en Durango. Y este programa Sembrando Vida va a ayudar mucho. Lo voy a explicar. Se van a sembrar 50,000 hectáreas, 25 este año, 25,000 el año próximo, 50,000. Y se les va a pagar a ejidatarios, a comuneros, pequeños propietarios, para que siembren árboles, que combinen árboles frutales con maderables, donde se pueda sembrar aguacate, donde se pueda sembrar café, y el pino, el maderable, de mediano, de largo plazo. Entonces se les va a pagar por hacer ese trabajo que lo pueden hacer los ejidatarios o pequeños propietarios o sus hijos que tengan trabajo. 5,000 pesos mensuales de jornal. Dicen algunos, es que es poco. Para empezar, actualmente no hay quien pague un jornal. Y no porque no quieran o no necesiten que les ayuden en sus trabajos para cultivar la tierra. Es que nada rinde. Nadie tiene para pagar un jornal.
Ahora va a haber estos jornales. Bueno, y es poco, acabo de decir, en Reynosa, me tocó ver a una trabajadora de una maquiladora y le pregunté, ¿cuánto ganas a la semana? 900 pesos. Una maquiladora en Reynosa. ¿Cuánto es al mes? 3,600. Y les explico cómo es el trabajo de esta señora. Trabaja de lunes a viernes, nada más. De lunes a jueves. Nada más que de 7 de la mañana a 7 de la noche. 12 horas. Y 3,600 al mes. Acá, en la misma comunidad, ahí donde está la mamá, el papá, ahí va a tener el joven trabajo, 5,000 pesos. María Luisa dice 4,500 y 500 para un ahorro. Lo voy a explicar. 4,500 y le quedan al que trabaja 500 de ahorro. Se va a tener asegurado para que dure un año más el programa con ese dinero, con ese ahorro. Porque nosotros nos vamos en el 2024, si Dios nos da vida. Terminamos en el 2024. Pero lo que queremos es garantizar un año más, esté quien esté, porque van a tener esos ahorros y 400,000 productores van a tener para financiarse un año más. ¿Y por qué estamos planteando esto? Para darle más tiempo a los árboles. Porque si estamos empezando ahora, un pino lleva de 30, 40 años. Allá en el trópico, la caoba, 30, 40 años. Y entre más grandes los dejemos, más seguridad hay que no los van a echar abajo, que los van a cuidar, porque esa es la herencia para las nuevas generaciones. Esto va a ayudar mucho aquí en Durán. Esas 50,000 hectáreas son 20,000 empleos, no temporales, permanentes, los 6 años, 6 y uno más, este del ahorro, 7 años, trabajo permanente. Ni que venga una empresa automotriz de Estados Unidos a poner una planta Durango, se crearían tantos empleos como los que vamos a crear con Sembrando Vida aquí en Durango. Eso. Nada más considerando el empleo. Pero imagínense el medio ambiente, lo que es reforestar este gran estado de Durango, que tiene un potencial forestal extraordinario. Y estoy muy contento porque el que va a hacerse cargo de este programa es de Durango. Es el ingeniero Castaños, que está aquí. Y saben qué es, averigüen y indaguen, es el que más sabe en lo que es desarrollo forestal, ese señor que está aquí. Eso es una garantía, porque puede ser que sea un experto en forestal, pero en zonas tropicales, allá en la selva Lacandona, no es lo mismo que venir a sembrar los pinos acá a la sierra de Durango. Y este señor sabe cuáles son las variedades que se adaptan y cómo podemos sacar adelante este programa. Quiero terminar
diciéndoles a los maestros que ya cumplimos la primera parte. Ya mandé una reforma a la Cámara de Diputados para que se cancele la mal llamada reforma educativa. Ya también cumplí con lo de los ENDIS. La regularización. Ya nada más es cosa de verlo con el secretario de Educación, que tiene instrucciones, Esteban Moctezuma. Y va a haber presupuesto suficiente. Y aprovecho para decirle también a madres, padres de las estancias infantiles que continúe ese programa. Lo único es que ya el dinero no va a llegar a las estancias, va a llegar directo a los padres de familia. Pero continúa el programa. Y le digo a los trabajadores de la salud que ya hice el compromiso que se van a regularizar, porque hay 80 mil trabajadores de la salud trabajando por honorarios y eventuales. Hay quienes llevan hasta 20 años y todavía son eventuales. En mi sexenio los vamos a basificar a todos. No puedo decir que este año, no lo puedo hacer de la noche a la mañana, pero sí estoy haciendo el compromiso de que, de acuerdo a la antigüedad, vamos a empezar primero con los que tienen más tiempo y así vamos a ir resolviendo y terminando el sexenio, todos van a estar regularizados, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud. Vamos poco a poco transformando al país. Son muchos problemas. Ahora que venía, me pidieron que actuara porque están desalojando a quienes tienen créditos del Infonavit. Ya di la instrucción de que no se desaloja a nadie. Y así va a ser. Lo que pasa es que hay todavía muchas inercias. Tengo que estar pendiente, porque ahí se quedaron todavía las malas mañas. Hay todavía quienes no han entendido de que esto ya es distinto. Todavía hay gente en el gobierno que no quiere entender. Pero a ver quién se cansa primero, porque o entienden o entienden. Tenemos que cambiar las cosas. Y de nuevo agradecerles mucho. Voy a regresar a Durango. Voy a estar con ustedes periódicamente. Voy a estar cada 3, cada 4 meses, nos vamos a estar reuniendo para darle seguimiento a todos los programas, para que vayamos todos viendo cómo avanzamos. Vamos a hacer entre todos la evaluación y decirles que estoy trabajando de manera coordinada con el gobernador de Durango, que se ha portado, repito, al 100. Y tenemos que unirnos todos, ya no pelearnos, o queremos seguir peleando. Ya debemos de pensar en la unidad. El gran partido es el pueblo de México y tenemos que sacar adelante a nuestro país. Y yo no les voy a fallar. Vamos juntos a la transformación de México, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones. ¡Que viva el pueblo de Durango!
¡Que viva Francisco Zarco! ¡Que viva Francisco Villa! ¡Que viva Pepe Revueltas! ¡Que viva Durango! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. Licenciado Andrés Manuel López Obrador.